Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, este breve video es solamente para comentarles que el día de hoy el Observatorio Venezolano de Finanzas ha publicado sus cifras actualizadas sobre la evolución de la inflación en Venezuela. Según este observatorio, el índice de precio al consumidor para el mes de enero de este año 2021 cerró con un alza del 55% con respecto al mismo índice, pero del mes de diciembre del año 2020. Es decir, los precios subieron en general un 55% respecto al mes anterior. Estos números significan un par de cosas importantes. Lo primero es que Venezuela sigue registrando altísimos niveles de inflación. Ya llevamos más de 6 años seguidos siendo la inflación más alta del mundo y, como ya les he comentado anteriormente, nada indica que va a dejar de ser así. Y en segundo lugar, al registrarse una nueva variación mensual superior al 50%, quiere decir que seguimos en el submundo inefable, terrible, hambreador de la hiperinflación, la cual empezó en Venezuela en el último trimestre del año 2017 y alcanzó un pico en el año 2018 cuando cerró el nivel anual en 1.700.000%, que es una de las 5 hiperinflaciones más graves de la historia de la humanidad. Pues bien, al haberse prolongado el proceso hiperinflacionario hasta este momento, es decir, también siguió habiendo hiperinflación en el 2019 y en el 2020, años en los cuales la hubo de 4 dígitos, pues Venezuela ahora también es una de las hiperinflaciones más longevas, más prolongadas de la historia mundial. Todo esto se debe a que el régimen, lejos de tomar los correctivos que son ampliamente conocidos y por los cuales la mayoría de los países salen de estos procesos en cuestión de 8, 10, 12 meses, año y medio al máximo, pues Venezuela sigue hundida en ella porque va a contravía de lo que habría que hacer para sacarla de allí. No se le devuelve la autonomía al Banco Central, no se estimula la productividad, sobre todo la privada, no hay disciplina fiscal, no hay control de la emisión del dinero, sino que se hace exactamente lo contrario y con eso pues seguiremos hundidos en esta situación. Si a eso se lo suma que el bolívar no para de deslizarse en su valor frente al dólar, pues una cosa está atada de otra, porque mientras que no tengamos estabilidad en el tipo de cambio, tampoco tendremos estabilidad en los precios. Así que entendamos que la clave para empezar a salir de esto es el cambio político, porque mientras que Maduro esté allí y este régimen siga tomando decisiones, nuestra situación económica, política, social, internacional, moral, etcétera, va a seguir degradándose en vez de enrumbarse. Hay que lograr el cambio político para no solamente lograr la libertad, sino también comenzar la reconstrucción de Venezuela. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.